Y el gobierno quiere avanzar y rápidamente con la privatización de Aerolíneas Argentinas, y por eso en la última reunión que mantuvo con diputados dialoguistas allí en Casa de Gobierno, acordaron con la mayoría de los dialoguistas, que eran del PRO, del MIT y de la Unión Cívica Radical, la intención de sacar la semana que viene el dictamen para que en la próxima sesión subsiguiente en diputados pueda allí tratarse este proyecto. Ustedes están viendo allí en imágenes del gremio de tripulantes de cabina, están allí haciendo una volanteada en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas, y esto se lo entregaban allí a los pasajeros que había tanto en Aeroparque Metropolitanos como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La opinión de tripulantes de cabina. Asambleas, hemos hecho paro, hoy hemos optado por un método alternativo que es el distribuir panfletos informándole a los pasajeros y a toda la gente que está en el aeropuerto acerca de cuál es la problemática, diciendo que detrás de cada tripulante de cabina, de cada piloto, hay una familia que la está pasando mal. Tenemos la mayoría de nuestros trabajadores que nos dicen a la conducción sindical que tenemos que ir para adelante, que no se puede sostener más los niveles salariales. Y bueno, nosotros estamos llevando adelante, es un momento que exige muchísima serenidad, exige muchísima contundencia, y este es un paso previo al que estamos dando para lograr romper el status quo que tenemos hoy con el gobierno, que no se sienta a hablar, que no hay ninguna propuesta. Bueno, nosotros estamos dispuestos.